planteado es que definitivamente si a consecuencia de lo que pasó el 1 de julio surgiera en los próximos días un fallo de la Corte, eso daría lugar a muchas especulaciones sobre la objetividad de la Corte en un asunto como este. Nosotros estamos confiando en que la Corte va a cumplir con todos los procedimientos, que va a actuar en derecho y que eso va a traer como consecuencia que cuando se pronuncie la Corte, se va a pronunciar a favor de Bosco Ricardo Vallarino porque él es panameño. Yo no creo que haya todavía aquí la discusión en este país sobre si él es panameño o no es panameño. Él es panameño. Bueno, la del jueves fue una reunión donde apenas se plantearon las aspiraciones por parte de Cambio Democrático y por parte nuestra, los temas que debían tratarse en esa agenda de conversaciones, y fue una reunión exploratoria, vamos a decirlo así, no se llegó a ninguna conclusión el jueves. Hoy ya con un mandato más claro por parte de nuestra bancada, podremos entonces la reunión de mañana ver si se llega a la función entre bancada está superado. Yo personalmente considero que mientras no nos pongamos de acuerdo en la agenda legislativa, no importa que nos pongamos de acuerdo en las comisiones, las funciones no se van a superar, porque las funciones no han sido en función de puestos, las funciones han sido, las fricciones que se han dado han sido por diferencias en cuanto a la agenda, especialmente en los temas de reelección inmediata y de segunda vuelta. Sigue la brecha abierta. Mientras no resolvamos el tema de agenda, vamos a seguir teniendo problemas. Yo creo que eso es evidente, si los problemas surgen es de eso, no de quién ocupa la presidencia de una comisión, no de quién es presidente de la asamblea, más presidente de la asamblea es la agenda legislativa con respecto a la segunda vuelta y la reelección presidencial inmediata. Se la apoya por un lado Cambio Democrático, que nosotros hemos planteado las objeciones.